¡Cubinautas! Ya se terminaron las Olimpiadas de Río 2016 y México solo ganó 5 medallas, 3 de bronce y 2 de plata. Aunque algo de lo que más llamó la atención fue que la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, no apoyaron bien a sus atletas, como el caso de Misael Rodríguez, que tuvo que andar boteando para conseguirse su viaje. Y no se diga lo de los uniformes, ya que andaban participando ahí todos parchados, porque la comisión no se puso las pilas. Por lo mismo, el Universal se dio la tarea de buscar los salarios de los altos funcionarios de este organismo. El director general, Alfredo Castillo, gana 129,826.73 pesos al mes, mientras que la taekwondoín María del Rosario Espinosa recibe algo así como 75,000 pesos, siendo la atleta mejor pagada de la Federación Mexicana. Otros, como Misael Rodríguez, antes de que se le retirara el apoyo, recibía 17,500 pesos al mes. Si quieren revisar toda la escala de salarios, está en la descripción. Debido a esto, el senador Daniel Ávila señaló que no encuentra continuidad en la dirigencia de la CONADE y que falta un líder con experiencia. ¿Qué piensan de esto, cubinautas? ¿Creen que debería haber cambios en la CONADE? ¿Les gustó la participación de los mexicanos en las Olimpiadas? ¿Vieron las Olimpiadas? Yo sí. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Lau y esto fue El Cubo Informativo.